Hola, buenas noches. Hola Luis Enrique, hola María Caridad, Cari Roth, Pedro Luis. No pensaba hacer este video, pero hola Cristina, qué gran sorpresa me das. Él sí, gracias. Buenas noches, mi vida, gracias. Estoy aquí en mi rinconcito martiano. Como saben, ya aquí en Europa pues ha empezado otro cumpleaños, otro aniversario de nuestro gran José Martí. Este es mi rinconcito martiano, con su rosa, la rosa blanca, con la nueva edición de la Edad de Oro que ha hecho Luis Enrique Valdés Duarte, Carlos Martín Aires, Alberto Maceo y una gran cantidad de patrocinadores, la vieja edición, y aquí estoy también su rosa de arriba y todo. Yo quería tener esta pequeña conversación porque primero creo que debemos seguir pensando en José Martí, en todas sus grandes variantes, como de nosotros hemos deseado siempre, con deseo, con amor, con hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jacqueline, Ana Roca, Vladimir, Amarilis. Debemos seguir pensando en José Martí, en todas sus aristas, sus variantes, con todas el deseo, el amor y la gran cantidad de inspiraciones que nos brinda Martí, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir haciéndolo de manera hermosa, de manera en que le demos valor a su imagen, mucho más valor de la que ya tiene. Hola Alberto, qué alegría, Maceo, Rosalía, Javier Quevedo, Ardequiva, de Cuba, perdón, y todo eso. Bueno, y pues decía que había que darle toda ese valor que merece José Martí con belleza, con amor, tal como lo ha hecho Luis Enrique Valdés Duarte, como lo han hecho otros en estos días. Lamento mucho que la imagen de José Martí, como ya le he dicho en otras veces, esté en dentro de Cuba, forzándose a unas actividades violentas fuera de lugar, porque yo creo que sí, que la tiranía, el propio Martí dio su vida en una batalla por la libertad de Cuba, que la tiranía necesita ya que sea derrocada por la vía la más violenta posible. Yo no creo en pacifismo, nada de eso. Ustedes saben cuál es mi idea de que todo se acabe en Cuba, drones, 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 que sea ya una vez de manera cible, como dicen aquí, que se escojan las dianas dentro de esa tiranía y se acabe ya con toda esa gente, con esa familia Castro, con todos esos esa sangrienta de tiranía, ¿no? Sin embargo, creo que a José Martí hay que darle otra dimensión, una dimensión poética, la tiene, por supuesto, literaria, claro, libertaria, desde el primer día de su nacimiento, todo en esa casa fue cantos y amor a la libertad y en su entorno, empezando por su maestro, Rafael María de Mendive, y creo que por esa razón hay que seguir amando a Martí de la manera en la que incluso la tiranía no nos los permitió. Entonces, si nosotros lo hemos logrado rescatar ese amor de otra manera, viviendo en el exilio, a través de otras formas de amor, de otras fórmulas incluso, ¿por qué volver a lo que nos ha impuesto de manera siempre violenta la tiranía? Yo creo que, por ejemplo,
una forma muy muy conveniente en relación a Martí que se podía en el que se podía homenajear hoy dentro de Cuba sería precisamente en lugar de ensangrentar su imagen, pues sería llevar su imagen a esos lugares donde han sido asesinados héroes cubanos, patriotas cubanos, como es el caso pues de Oswaldo Payá y Harold Cepero y de tantos otros, ¿no? Por ejemplo, llevar en el hospital donde murió Laura Pollán, allí en esa cama donde murió Laura Pollán, pues llevar un retrato de José Martí, allí en ese lugar donde asesinaron a Harold Cepero y a Oswaldo Payá, llevar un busto, una imagen de, y dejarla allí, filmarlo con un móvil y dejarlo allí a cara descubierta, porque yo creo que ya, primero no es un gesto que se pueda, que se tenga que ocultar, y yo creo que se debiera hacer ese tipo de cosas y seguir pidiendo, exigiendo que un gobierno como los Estados Unidos priorice la necesidad de los cubanos de ser libres antes que otros pueblos que han sido esclavizados por Cuba mucho después, ¿no? Es la prioridad para mí es Cuba y yo creo que es la hora que Estados Unidos esté consciente de eso, que el presidente Donald Trump Moñe, como yo le digo, pues esté consciente de eso y que se haga eso, ese tipo de gestos en relación a Martí hoy me parece que sería muy importante, mucho más importante que movimientos que compiten, que se parecen, que se acercan a lo mismo que nos ha hecho la dictadura y la tiranía a nosotros, o sea, a tratarnos como gente que no tiene cara, que no tiene rostro, que no tiene identidad, o a tratarnos como forrajidos, como lo peor de una sociedad, como la escoria. No, no, yo creo que tenemos que de una vez y por todas rescatar a ese Martí, pero rescatarlo con amor, rescatarlo con valentía y rescatarlo de una manera en la que no se pueda para nada destruir esa imagen tan limpia, tan transparente, tan hermosa de José Martí, y que la imagen de nosotros, de los demócratas cubanos del exilio, no se mezcle con actividades que están muy cercanas a las actividades que hizo el movimiento 26 de julio. Hoy vi un comentario en Diarrea de Cuba, en Diario de Cuba, de un viejo que debe tener ya 80 y pico años, que perteneció, según él, al movimiento 26 de julio, en el que le daba coraje a este grupo de clandestinos para ir a quemar, a tirar a los billetes de al dinero, tacharles con tinta roja, a quemar no sé cuántas cosas. O sea, ¿cómo puede un viejo asqueroso del movimiento 26 de julio, que lo único que hizo fue terrorismo en Cuba, cómo puede pedirle a los cubanos que imiten aquello con lo que acabaron con nuestra libertad y acabaron con nuestra más bella historia? ¿Cómo puede un viejo del 26 de julio, hijo de puta, para decirlo con todas sus palabras, a alentar a esta gente a que sigan en esa trayectoria oscura, sombría, que hundió a ese país? A través del terrorismo y a través del horror que se nos impuso y del horror con el que destrozaron a nuestro gran país. Eso quería comentarlo. La otra cosa que quería comentar, ustedes saben que Martí vivió en España, ustedes saben que a pesar de todo, de cómo vio Martí España, Martí amó intensamente España, Martí aprendió mucho de España. Hay un programa hoy que hizo Arián González muy importante de la presencia de Martí en Santander, búsquenlo, debe estar en su página o en. Salió en Radio Martí. Y yo quería decir también que yo
le deseo todo lo mejor a España, que estoy muy preocupada también por lo que está sucediendo, porque veo que a pasos agigantados España está cayendo en un abismo tremendo. Acabo de ver un programa en Twitter que uno de los líderes de Vox ha dicho, ha reaccionado en relación a lo que dijo un cineasta de estos nuevos que pidió y que se ha sido muy criticado, que pidió subvenciones al cine para crear una cultura antifascista. Es cierto que una cultura antifascista pues no existe, es una idiotez suya haber pedido eso, como es una idiotez, una barbaridad, llamar a todo el que no piense como ellos de fascistas. Es muy exasperante que esta gente siga pidiendo subvenciones para películas que nadie va a ver, películas que son una mierda total, unos bodrios, unos clavos soviéticos que no se los mete nadie, y que sigan pidiendo subvenciones para esas basuras que sencillamente lo que hacen, además que lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, lo que hacen es desagradar a un público que antes tenía un verdadero interés por el cine español, desagradarlo porque además a alejarlo de las salas de cine y sencillamente aproximarlo más a precisamente a los que al cine que ellos refutarían, ¿no? Entonces ellos mismos se están haciendo la guerra por lo estúpidos que son, porque son en realidad son gente muy estúpida, ¿no? Entonces, atacar a un líder de Vox por el espanto que fue esa noche de la entrega de los Goya, señores, ¿hasta cuándo? ¿Qué barbaridad? ¿Cuánta estupidez? ¿Cuánta imbecilidad? ¿Cómo se puede hacer un espectáculo tan deprimente, de tanta bajeza, de tantos ataques, de tanta vulgaridad, tan lejano, tan distante del verdadero arte? Y después que lo has hecho con el dinero de los impuestos, en un teatro además que lleva el nombre de un asesinado poeta y que ni siquiera lo mencionaron, ¿cómo pueden después echarles la culpa de su fracaso, que fue un fracaso rotundo, a un líder de Vox, a un líder que representa a 4 millones, como ha dicho él, de personas que han votado por esa tendencia política, ese partido político, ¿no? Entonces, yo no estoy aquí defendiendo, ustedes saben que yo no defiendo a ningún político, que yo siempre digo que el mundo estaría mejor liderado por los gatos, pero yo sí quiero decir que me parece que España va hacia el derrumbe a pasos agigantados, que si seguimos con estos idiotas en las televisiones y no levantamos la voz. Otra cosa muy también muy desesperante es haber visto que hoy, en un día tan triste como hoy, que es el día en que se conmemora un aniversario doloroso de todo lo que pasó con los judíos en Auschwitz, que el presidente de España no se digne a pronunciar la palabra judío, que la evite, y que tenga que ser una venezolana, la escritora Sonia Chocrón, que le diga: señor presidente, diga a través de Twitter, mencione la palabra judío, menciónela. Y además de eso, que en su Twitter, a mí yo no lo pude ver, lo he visto a través aquí en Facebook, el vicepresidente de España, el comunista espantoso Pablo Iglesias, haya puesto un símbolo, evitando el símbolo de la estrella judía, y haya hecho una especie de regodeo muelero este que hacen los comunistas para evitar, un hombre además que sabemos que es un antijudío, anti-Israel, un hombre que odia profundamente al pueblo de Israel, que haya puesto ese símbolo y que haya evitado poner la estrella judía, la estrella
por la que se marcó a los judíos y se les persiguió y se les asesinó de manera brutal y se les se acabó con ellos, se les hizo una persecución y un odio que no podemos repetir y que esta gente está empeñada en repetir, que esta gente está cada vez que hablan, cada vez que escriben, cada vez que hacen cualquier gesto, cualquier acto, no es más que actos de odio, de actos de impronunciables. Es que no tengo, he pensado tanto en eso hoy que como he estado también leyendo tanto hoy a Martí, pues todas estas palabras que me vienen a la mente son palabras tan duras que sintiéndome tan cerca hoy de José Martí, pues evitaría, me daría mucha vergüenza expresarlas, incluso para calificar a esta gentuza tan baja que quieren destrozar a ese gran país que es España. Yo estoy muy, muy preocupada, como siempre les vengo diciendo desde hace mucho, mucho tiempo, pero estoy aún hoy más dolida porque estoy viendo con qué nivel de poder, de pudor esta gente se está cogiendo ese país y desde la televisión, desde la prensa, desde todas partes, hacen lo que les sale a ellos de sus entrañas sin tener en cuenta que hay muchas, pero una enormidad de españoles que no quieren aceptar a este gobierno que ha sido impuesto con un nivel de desfachatez, de descaro, de improperios, de insultos contra las personas que no piensan como piensan ellos, que son muchas, muchas. No quiero alargarme porque era solo un pequeño momento desde aquí, desde mi rinconcito martiano, para decirles que recordemos a Martí con amor, que recordemos a Martí con toda la belleza que Martí merece, que Martí es un hombre con esa frente limpia, con esos ojos profundos, hermosos. Martí no es de ninguna manera ni merece estar bañado en sangre. Si hoy queremos hacer un homenaje dentro de Cuba, los que puedan hacerlo a José Martí y a los que han dado su vida por la libertad de nuestro país, yo creo que lo mejor sería llevar a cara descubierta una foto, un retrato, un libro, un poema escrito a mano, lo que sea, a los lugares a donde han muerto, han asesinado a las últimas víctimas del régimen castrista, Osvaldo Payá, Harold Cepero, Orlando Zapata Tamayo, el que pueda estar ahí en donde fue enterrado por primera vez, después las cenizas su madre las llevó para Miami o cerca de su casa, pero más homenajes de ese tipo que Martí dignifique a nuestros patriotas, pero que no ensucie con la sangre que ha derramado la dictadura, que no ensucien a José Martí. José Martí no merece ser ensuciado ni ser marcado por la sangre que ha derramado la tiranía. José Martí merece ser llevado a los lugares en donde esa sangre ha sido brindada, ofrecida por nuestra libertad y por todo lo que los cubanos, con tanto amor, con el amor que ha tenido, que tuvo José Martí, que tuvieron esos cubanos, han querido dar, han querido entregar y hemos dado desde el exilio. A mí me molesta mucho que se diga, que se manifieste que la gente del exilio no tiene derecho, que la gente del exilio no tiene, no ha hecho nada por la libertad de Cuba. Es muy falso. La gente del exilio ha hecho mucho. En primer lugar, muchas de esas acciones, el exilio
por una razón u otra, equivocadamente, otra las ha apoyado. No es mi caso, yo me cuido mucho cada vez más de apoyar esas acciones a lo loco que solo benefician a aquellos que quieren beneficiarse para hacer devenir famosos, para convertirse en personajones, siempre a costa del dolor y de la libertad de Cuba. Reflexionemos sobre eso, analicemos. Yo creo que ese sería el mejor homenaje que se le puede hacer a Martí y el mejor homenaje que se le puede hacer a los hombres y mujeres que han muerto, que han sido asesinados por nuestra libertad, por nuestra futura democracia y por nuestra futura paz, que un día la tendremos. Y como siempre digo, priorice el gobierno de Estados Unidos a Cuba y veremos cómo el resto de los países cautivos por el castrocomunismo serán inmediatamente liberados y libres después de que Cuba lo sea, porque Cuba es la cabeza del monstruo. Esa cabeza es la que hay que hacer desaparecer de una vez. Si esa cabeza sigue generando maldad hacia universidades, instituciones, gobiernos, a través de la Delcy Rodríguez que llega al aeropuerto de Barajas. El otro día alguien se rió de mí porque yo dije, lleva el mensaje de Raúl Castro y los lingotes de oro de Maduro. Y alguien vino a decirme que no, que ya. Sigan creyendo que la maldad no sale de Cuba. Toda la maldad sale del Comité Central de Cuba. Toda la mala idea, todo el robo, todo la destrucción de esos países, sino cómo explicamos lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasó en Nicaragua, lo que ha pasado en Bolivia, en tantos países que han sido destrozados, destruidos, absorbidos, completamente degenerados y desmenuzados por la maldad del castrismo. Eso era lo que quería decir. A todos los martianos de corazón, a todas las personas que sé que aman y tienen a Martí aquí en su pecho, ustedes, que ese es el amor que debiera unirnos, el amor martiano. Muchas gracias, besos, los quiero.